Esta nota llega a ustedes con el patrocinio de La Terraza Comida Fusión, local 209, Centro Comercial Viva Guajira. Transervi, un servicio seguro y confiable. Centro Comercial Tsushima, Solera, Viajes y Turismo. Iván Villazón ya se encuentra en Riohacha para recibir el homenaje que le tiene preparado el Festival Francisco Lombre. Bueno, no, muy orgulloso, con mucho orgullo, pero sobre todo recibiendo este detalle del pueblo guajiro con mucho cariño y con mucho respeto y compromiso para con nuestro folclore. El cantante nos habló de las sorpresas que tendrá su presentación este domingo. Claro, vamos a hacer un recorrido a través de estos 32 años de vida artística y hemos invitado a los compañeros que han tenido a bien acompañarnos con el acordeón. Un mensaje para las nuevas generaciones, que hagan las cosas con pasión y con respeto. Claro, hay que creer en lo que uno quiere, en lo que uno sueña, y por sobre todas las cosas, luchar para conquistarlo, porque no hay nada fácil en la vida. Todo exige una dedicación, una lucha, un camino. No hay nada fácil. Vamos a seguir cantando hasta que Dios quiera. Todavía nos sentimos con ganas, con fuerza y por sobre todo con mucho compromiso con nuestro folclore. La apertura oficial del festival se llevó a cabo con el foro Un Tenor, Un Patrimonio, Un Homenaje, liderado por la Universidad de La Guajira. Con el patrocinio de Universidad de La Guajira, La Zona, Construyendo Publicidad, Dalis Argüelles, Diseños 100% Guajiro, Alcaldía Distrital, Riohacha, Somos Todos, Gobernación de La Guajira, Oportunidad para Todos.